Estamos con José, que es el dueño de Barracudas. José, bienvenido a Acceso. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bienvenidos a Cochabamba. Y me encanta ese programa porque desde que Frank, ustedes han apoyado siempre a las bandas locales. Y de verdad que creo que es función de Quijotes aquí en Bolivia hacer esa actividad. Pero de verdad, muchas gracias a ustedes por hacer esa actividad. En realidad, con mi socio Álvaro Antesana, damos cabida primero a todo tipo de género de música. Esa es una de las ventajas que nosotros hemos podido apreciar, que nos ha parecido increíble que en un boliche hayan dos escenarios en distintos ambientes donde puedan compartir bandas, como tú dijiste, La Yapa y Octavia. ¿Hace cuánto tiempo más o menos está el boliche ya funcionando? El boliche, bueno, Barracudas ya tiene muchos años porque Álvaro lo tenía manejando, pero con una onda más comercial, de música más comercial. Yo estoy trabajando con él desde mayo y bueno, ya se da este tipo de fusión, ¿no? De música rock, comercial, pop, ¿verdad? Que de todo corazón, gracias por haber venido a Acceso. Les deseo una feliz Navidad a todos los clientes asiduos de esa pantalla que ven Acceso, porque es una necesidad verlo. Y de verdad, de todo corazón, muchas gracias, que Dios los bendiga y larga vida al rock nacional. Por eso, contigo haces soñar donde nadie te llevó, a nadie llegará. Sal de ahí, escapa pronto, ven a salir. Huye de ahí, corre pronto. Acá en Cochabamba empezando los festejos. Buena onda, qué gusto verlos acá. Bueno, hemos venido a festejar nuestros 21 años acá primero a Cochabamba. Se ha dado la oportunidad y estamos agradecidos a la gente que nos ha abierto las puertas del boliche acá, Barracuda. Y no se olviden, la próxima semana estamos en el Equinoccio, viernes y sábado. Ya arrancamos lo que llegaron los 21 años, no deja de ser la banda legendaria de toda Bolivia, ha marcado historia ustedes. Sí, ha pasado el tiempo tan rápido, y eso que hemos empezado jóvenes, a los 10 años hemos empezado a tocar, así alucinante, 21 años, creo que de un trabajo, creo el mejor trabajo del mundo que hay. En mente, sabemos que están preparando lo que va a ser el nuevo videoclip de la banda, lo van a grabar acá en Cochabamba. Platícanos un poco cómo están todos los preparativos. Bueno, estamos ultimando los detalles, esperemos que para los próximos 15 días ya tengamos el nuevo video. La canción ya ha sido estrenada en las radios, la canción se llama Acércate. Y muy contentos porque esa canción era como un plus que le dimos a este disco, pero que solita se ha abierto camino. Ahora va a ser corte con video. Fotografía, son 21 años, ¿cuántos discos han logrado sacar? Bueno, tenemos 12 discos editados. Debería ser quizá más discos. Hemos tenido siempre una, entre disco y disco, como un año y medio, dos años de, digamos, un poquito de elaborar los discos, de trabajarlos. Sin embargo, tenemos mucho material inédito. Estábamos hablando el otro día de que deberíamos sacar un disco con rarezas de Octavia, o sea, canciones que nunca han entrado en los discos, por ejemplo. Bueno, muchachos, nosotros muy afectivamente estamos preparando un especial junto a ustedes este próximo 18. Bueno, por supuesto, queremos invitar a toda la gente que está viendo a que se prepare para el viernes 18. Vamos a hacer un especial. La gentileza del programa, como siempre, preocupados del rock nacional y agradecidos.